historia de los videojuegos esconde títulos completamente ignorados por la gran mayoría del público y que las brumas del tiempo han logrado casi extinguir de la memoria colectiva. Una de estas joyas es un videojuego de la marca de bebidas Pepsi que estaba protagonizado por un personaje indeleble y muy poderoso llamado Pepsi Man. Pepsi lanzó este videojuego en Japón en 1999, con motivos puramente promocionales. Pepsi Man nació como una mascota para una serie de anuncios publicitarios en el área nipona. Estos 12 anuncios televisivos fueron grabados en 1996 y en ellos el héroe de Pepsi daba latas de bebida a las personas más sedientas y necesitadas. La campaña publicitaria contaba con distintos y variopintos escenarios, como una casa, la playa, un lugar nevado o una franquicia de comida rápida. Además, llegó a crearse una versión femenina, denominada Pepsi Woman, heroína encargada de presentar la nueva bebida Diet Pepsi Twist, una versión light del refresco. En Japón el personaje cosechó un gran éxito y a causa de esto se promocionó con todo tipo de merchandising y campañas especiales de Pepsi. El carismático y gaseoso personaje fue creado por el dibujante canadiense Travis Charest y el modelo en 3D fue realizado por la conocida compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic, siendo un auténtico prodigio para la época. Pepsi Man se convirtió en un personaje desbloqueable en la edición japonesa de Fighting Vipers para Sega Saturn. A pesar de todo esto y de su popularidad en Japón, Pepsi Man no se incluyó en las versiones americanas y europeas del juego, ni posteriormente en el remake para PlayStation 2. Finalmente, en 1999, Pepsi encargó a la compañía Kid la creación de un videojuego basado en el personaje de Pepsi Man para PlayStation. En cuanto entramos al menú principal de Pepsi Man, somos conscientes de que estamos ante un claro tributo a los primeros juegos de Mega Man para NES. El objetivo del juego era recoger el mayor número de latas de Pepsi antes de que se acabase el tiempo, llevándolas posteriormente a una máquina expendedora de la compañía, teniendo que esquivar por el camino todo tipo de objetos como motos, trenes, animales o personas. En este sentido, Pepsi Man se estructura en 4 niveles, con 3 fases cada uno de ellos, para un total de 12, ambientados en zonas como una ciudad, una estación de tren, el desierto o una fábrica de Pepsi. Durante el comienzo y en el cambio de niveles, veremos unas secuencias de vídeo protagonizadas por un extraño coleccionista de latas de Pepsi, dejando claro el carácter publicitario del videojuego. Lo más destacable del título a nivel jugable era una elevada dificultad, que no se correspondía con lo esperable para un título de estas características, ya que sus fases nos llevaban al límite y no nos dejaban ni un segundo de respiro. Pepsi Man es uno de esos juegos estrambóticos, únicos e inigualables que pertenecen a un estilo vinculado con la publicidad que muy difícilmente se volverá a repetir. Un título sin duda muy peculiar y espectacular que no debería caer en el olvido. Por lo tanto, y para mantener vivo nuestro pasado, nos gustaría saber si recordáis algún otro videojuego de este estilo e incluso si lo jugasteis y lo compartáis con nosotros en los comentarios.